Respecto a los atentados violentos que dejó consigo la marcha por la conmemoración del 2 de octubre de 1968, en entrevista vía telefónica, la representante de los Valles Centrales de la sección 22, Norma Cruz Vázquez, aclaró que el magisterio no está en contra de ningún grupo radical, ya que su movimiento se torna pacífico, motivo por el que reiteró que la sección 22 se deslinda de los daños materiales. Cruz Vázquez corroboró que los actos vandálicos en la marcha fueron patrocinados por funcionarios públicos. Incluso no consideramos que sean de esa corriente, sino que son porros pagados por el gobierno federal, por el gobierno estatal. No descartamos aquí a los diputados, ¿no? Que son los que ya les urge que nuestro plantón se esté levantando, dar elementos para entrar con la fuerza pública. Entonces, lo ocurrido ayer para nosotros fueron provocadores pagados y que repudiamos esos hechos. Considero que no es la forma en que nos conducimos como sección 22, lo hemos demostrado a tantos años de lucha. La profesora señaló que las 58 detenciones se aplicaron en contra de los normalistas que participaron en la marcha pacífica y no para el grupo de jóvenes denominados como narcopunks. La persecución fue brutal porque incluso a donde se metieron a resguardar, de ahí fueron sacados. A un grupo de estudiantes fueron interceptados dentro de su autobús, pues, o sea, cuestiones así de que no son válidas, de que nosotros reprochamos la actitud que asumieron los policías el día de ayer. Explicó que las complicidades con el gobierno del estado son claras. Ante ello, lamentó las pérdidas materiales. Finalmente, la profesora de la sección 22 comentó que es importante mantener unidad ciudadana, ya que los hechos del 2 de octubre demuestran que Oaxaca está desprotegido. Fue el acto total de provocación, porque incluso el carrito que llevaban de piedras lo fueron a aventar ahí, pues, en el Zócalo capitalino. Aquí es un acto total de provocación del estado, del priismo. Fueron gente pagadas por el estado, ¿no? Entonces, nosotros repudiamos ese hecho, no estamos de acuerdo y desde luego, ¿no? También el repudio total a la acción, a la detención de los normalistas, porque hay gente asesina, anda suelta, y porque a estudiantes hoy se les persigue. Con imágenes de Citlali Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.